Nunca se compren una casa porque van a pagar el triple en interés. Vamos a ver la comparativa entre el precio del día de hoy y el precio de hace 30 años. Pero para todo el que esté en la misma posición de roda y que tenga esa opinión, voy a darte mi opinión. Yo nunca le recomiendo a ningún cliente que compre la casa de su sueño. Siempre le recomiendo que compre una propiedad que genere ingresos. De todas formas, volviendo al punto de Rodas, probablemente tenga razón de que a largo de 30 años va a pagar muchísimo más dinero del que inicialmente se pensaba con el interés acumulado. Pero recuerden que ustedes no tienen la obligación de permanecer en el préstamo por 30 años. Ustedes pueden pagarlo cuando ustedes quieran. Sin embargo, teniendo en cuenta la apreciación, lo que podemos hacer para tener una idea de dónde puede llegar es mirar 30 años hacia atrás, porque nadie tiene una bolita mágica para saber qué va a pasar en 30 años. Pero de manera general más o menos tenemos una idea. En el primer trimestre de 1994 el precio medio de propiedad era de 153 mil dólares. En el cuarto trimestre del 2023 el precio medio de propiedad es de 492 mil dólares. Si esta tendencia continúa significa que en 30 años esta propiedad de alrededor de medio millón va a costar de aquí a 30 años a 1.5 millones de dólares. Pero no se trata solamente de que ya va a costar mucho más dinero y vas a tener un millón de dólares de plusvalía. La plusvalía es solo uno de los beneficios. Además de eso, tenemos el flujo de caja. ¿Por cuánto tiempo tú estuviste rentando esa propiedad y cuánto es la renta comparado con el pago mensual que tú tienes? Que ya cuando llegues a 30 años no vas a tener ningún. Número dos es los beneficios impuestos o más bien, como se le conoce, depreciación. Y número 4 el pago del principal. Entonces, cuando ustedes invierten en bienes raíces, recuerden en cuatro beneficios fundamentales que la mayoría de las personas solamente ven la apreciación o el flujo de caja. De todas maneras, aquí todo el mundo es libre de tener su opinión. Por eso es que yo no le recomiendo a nadie que compre la casa de sus sueños, sino que compre una propiedad que genere ingresos. Pero aquí todo el mundo es libre de hacer lo que quiera. Entonces, Roda. Tienes absolutamente toda la razón. Vamos a estar pagando mucho, pero mucho dinero en intereses alrededor de los 30 años que vamos a invertir. Pero créeme que yo prefiero estar pagando intereses, acumulando y aumentando el portafolio que sentarme a esperar que la situación cambie. Si ustedes quieren crédito de negocio a 0% para comprar más propiedades o para invertir en su negocio, pueden escribir al correo si su crédito es de más de 700 puntos para una consulta gratuita y si tienen mal crédito, pueden entrar al grupo privado y arreglarlo y entonces agendar la consulta para el crédito de negocio. Se le quiere familia. Bye bye.